subcontractors. In the past power outages and management for vegetation, I have asked before who has been supervising, and no one was able to give me an answer. So who will be supervising these subcontractors? Will it be the new task force? And also, when will we have more information about the new firms that might be contracted for communications? Is it going to be Kathy Bork? Is that the office that will be supervising the subcontractors? So we're looking internally on some of those things that you're asking, so those are changing. The things that are ongoing, I can get you the answers to all those, and someone will answer the questions. I don't have the details with me today, but I will get it to you. No tengo los detalles sobre esto, habrán cambios. Her last question was who exactly can give her that information post the press conference. We'll get it to you. I'm sorry. Le vamos a conseguir esa información. I'll get it to you. Me. Ahí está la contestación de usted. Yo mismo. ¿Quién va a supervisar? Me. I'll get it to you. No, ya le voy a decir. Who is going to supervise? We have internal people. I mean, it's different because each one of them are different, so it depends on what you're asking me. I'll get you the details of who's supervising what, so you have a good fulsome answer. Depende de qué es la pregunta que se está haciendo. Cuando yo sepa más detalles, puedo dar la respuesta. I'm not avoiding the question. We're doing some things with the transformation here into where we're going in, so we'll get you the right answers, and I'm not going to give you the wrong ones. So no estoy evitando. No estoy evitando la pregunta. Solo hay unos cambios internos y quiero darte la respuesta correcta, no darte cualquier respuesta. Vamos hacia el lado izquierdo, por favor. Ya estamos culminando. Buenas tardes. Quisiera saber en términos de la inmediatez con la que se habla que se van a implementar estas medidas. Las medidas que uno pensaría que ya se habían implementado, pero se está hablando de que se van a implementar de forma inmediata. ¿Qué es inmediato para ustedes y cuál es la experiencia de ese personal que van a contratar? Porque otra de las denuncias que se ha hecho es sobre la inexperiencia que ha provocado averías. Yes, you talked about how immediate these measures are, and what I want to know is when it's going to happen and what does immediate means. I also want to know about the experience of the staff to be hired, because this has been one of the deficiencies and one of the flaws that people have been talking about. We have the most qualified craftsmen in the world. We wouldn't hire them if not, and it's immediate, it's today, it's ongoing. Somos las personas más calificadas y mejor dotadas que existen, y para mí inmediato significa hoy, ahora mismo. We also have the largest modern union, the IBEW, that is with us, and that also will certainly be in the middle of our staffing and how we staff going forward to, you know, support our resources as well. So we have great partners, modern unions. We work together to collaborate to make sure that we transform the island. I'm highly confident in our craftsmen and the people behind you are certainly capable to build the systems of the future. Nosotros tenemos uno de los de las uniones más modernas que existen, que es IBEW. Y estamos contratando a nuestro personal para el futuro. Estos nos darán apoyo y son los mejores que existen. Estamos aquí para transformar toda la red. Y estamos aquí también para desarrollar el sistema. Quisiera añadir algo rápido. Aquí tomando el atrevimiento, privilegio personal. La gran mayoría también de las personas que ustedes ven aquí tienen una experiencia gigante, porque venían muchos de ellos de la utilidad anterior, así que decir que no tienen experiencia en Puerto Rico o que vienen de otro país que nunca habían visto cuál es el sistema eléctrico de Puerto Rico, pues es una falsedad. Aquí hay personas que tienen experiencia manejando el sistema de transmisión y distribución de Puerto Rico que están aquí presentes. Levanten la mano, que son de prepa. Creo que son pocos. Así que decir, por eso, no, pero es simplemente una muestra de decir de que no hay experiencia, incluyendo los ingenieros, como los que están aquí, simplemente es para decirles, ¿verdad?, que cuando decimos que posiblemente nuestra fuerza laboral que está en el campo no tiene experiencia, pues yo creo que le estamos faltando un poco la verdad de las personas que están diariamente trabajando. Déjame matizar, porque creo que el compañero lo que quiere, cuando se habla de experiencia, se está hablando de una experiencia muy específica. Quizás pueden levantar la mano los que saben bregar con líneas vivas, porque se está hablando de algo particular. No es que todo el mundo no tiene experiencia. El problema, aquí hay unos problemas reales y concretos, y se dice que la gente que tiene Luma contratada no tiene la capacidad para trabajar con esas cosas.
por ejemplo, líneas vivas. Y por eso es que se dice que hubo un apagón que duró todo un día en centro médico, cuando lo pudo haber hecho gente de la UDIER y lo hubiera tomado 20 minutos. No es que estamos tirando a todo el mundo, que no, nadie tiene experiencia. No quisiera que se use la demagogia porque nos está poniendo puertorriqueños contra puertorriqueños. No, jamás. Y eso no es lo que yo jamás, por eso, hacer. Basado en la expresión que usted hizo de aclarar, por eso, basado en esa expresión era que yo, y el interés mío como compañero es aclarar que sí, que hay gente con experiencia. Y sería bueno después en algún momento dado poder aclarar lo de centro médico, porque creo que la información no es la correcta que se ha dicho, y como ha dicho el CEO de Quanta, Duke, hay una, hemos fallado ciertamente en comunicar ciertas cosas. Y un parte de eso es lo que se va a arreglar, y yo creo que en algún momento dado, y estoy haciendo un llamado a los compañeros de comunicaciones, poder resolver esa situación. Vamos a continuar con la pregunta de Jeremy. Para ir culminando con las que quedan. Porque desde que comenzó la conferencia de prensa, desde que inició la conferencia de prensa, la retórica es mencionar que hay puertorriqueños, y por eso viene el planteamiento de la compañera, de querer poner a puertorriqueños contra puertorriqueños, y la empatía y toda la estrategia de comunicación que nosotros como comunicadores conocemos. Eso es lo primero. Lo segundo, llevan toda la conferencia de prensa insistiendo en que el personal que era de prepa o de la Autoridad de Energía Eléctrica está dando el máximo. Si está dando el máximo, no puede hacer más. Así que las medidas que están diciendo van a implementar se van a lograr con otro personal, y ahí viene mi pregunta sobre la experiencia. During this press conference, I've been hearing a lot of rhetoric about that these people are from Puerto Rico, that this is Puerto Rico. So what I see is that you're placing Puerto Ricans versus Puerto Ricans. You are definitely using empathy as a communication strategy. And also, to another point, you said something about staff and that the staff is working at their maximum capacity. Well, if they're working at the maximum capacity, then they can not do anything more. And so what I want to do is, what are you going to do and how this is going to roll in the future? So what I'm doing is telling the truth. And the people of LUMA are here. I didn't ask them. I asked them, I said, will you support? Are you supporting? But don't come if you don't have the heart and soul to fix this. Don't come here. Ask them. They're here because they want to transform the island. It's not about me. It's about the people that are doing the work. I'm just showing you who's doing the work. They're telling you where we're going. You said you wanted transparency. You said you wanted us to tell you. I'm telling you who's doing the work and where the lifeblood of this organization is. We said we would transform it. We said we would do it with people on the island, for people on the island. That's what we're doing. You needed to see it. You need to see the truth. Su alma invertida en esto, y por eso están aquí, porque son personas que quieren transformar la isla y su sistema energético. No solo están aquí porque yo les dije nada, sino lo que queremos hacer es simplemente demostrarles la transparencia de que estamos aquí, de que somos puertorriqueños trabajando por puertorriqueños y para puertorriqueños. And again, I'm ready to go to work. That's what I want to do, is go to work. That's y nuevamente, estoy listo a enrollarme las manos para trabajar. Eso es lo que yo quiero hacer, trabajar. Vamos a la... Suena bonito, pero no contesta la pregunta. Mi pregunta es sobre el personal que van a contratar. Can't hear that question. ¿Cuál es la experiencia? Eso no contesta la pregunta. Mi pregunta es sobre el personal que van a contratar y que van a añadir. ¿Cuál es la experiencia de ese personal para poder atender la situación? This does not answer the question. My question was more about the staff that you will be hiring and contracting. What is the experience of these people and how are they going to work to solve the situations? We evaluate every person we hire. We expect the very best across the whole management team, so they have large evaluations. Years of experience that we're bringing on here. We're bringing the very best on the island. We have 51,000 employees. 85% are working for utilities on a daily basis. And this is what we do the very best, is we understand who we have, and our ability to bring craft and to bring resources in hurricanes and understand, been on every major hurricane. I've been in the mud this deep in the last one.
So we get involved. The only major one we haven't been on is Maria, the one on the island. And the reason why we weren't on the one on the island is because of the way it was getting done. That's why I'm here today. It's because of that reason, for our passion to make a difference on the island for the people. That's why I'm here, and that's why these people are here, and we make sure that our people are qualified. Bien, nosotros evaluamos a todos los candidatos, a todas las personas que contratamos para asegurarnos de que tenemos a los mejores de los mejores. Actualmente tenemos 51,000 empleados y hay 85% de estos que están trabajando en las utilidades y son los mejores en sus campos. Entendemos todo lo que está sucediendo, nos involucramos. Hemos estado en todos los huracanes principales, excepto María, porque no nos gustó la manera en cómo se estaba manejando. Así que lo que queremos son personas idóneas, capacitadas, que tengan el corazón y la pasión para trabajar por la isla. So, one of the things we self-perform 85% to 90% of everything we do with the turnout. And so, we have a high degree of responsibility with our craft people, the people that perform the work every day, and we're passionate about it, very passionate. Sí, nosotros nos autoevaluamos en cuanto a nuestro desempeño, el 85-90%, y somos personas que ponemos el corazón y hacemos todo lo mejor posible. Para eso es que estamos aquí, para trabajar. Elisa, por favor. Buenas tardes, Rafael González para Vocero.com. Es una sola pregunta. En muchas ocasiones, los compañeros periodistas que están aquí han hecho preguntas específicas sobre datos concretos. Y en varias ocasiones usted lo que ha hecho es mirar a un lado y pedir a alguien que provea esa información. Llevamos varias horas aquí y todavía no se ha identificado quién es ese alguien y cuándo va a producir la información que se solicita. Y eso es transparencia. ¿Quién es la persona y cuándo va a contestar las preguntas puntuales y entregar los documentos que se han solicitado por muchos de nuestros compañeros en el día de hoy? Yes, I'm Rafaeli Gonzalez from Vocero.com, and I'm here because you have been asked specific questions and concrete facts, and you have not given them or answered. We've been here already several hours, and we still don't know who is who. Who's the person who's going to provide the information? When is this information going to be provided? Most of my colleagues are expecting the documents, and we would like to know who is the person who's going to give them, because to some of the questions I've noticed that you've been looking around at some of the people to see who's going to answer. So please tell us, who will be providing this information and when? I was looking around to make sure I understood the question. I apologize, I'm trying to understand what you're saying. So, estaba mirando para, solamente para asegurarme que estoy entendiendo la pregunta, así que me disculpo por eso. If I don't, hold on, let me finish. Quiero terminar. Understand what you're saying? Le entiendo. I'll make sure I personally get it to you. There's three things we owe you. We're going back to get them, and I'll have them to you in 30 minutes. Yo personalmente le voy a dar las cosas que usted necesita. Son tres cosas que me han solicitado y en 30 minutos se las vamos a dar. Personalmente, yo se lo voy a brindar. I want to get you the right information, so I'm going to get that. I'm going to get the information and have it back to you. In 30 minutes. I'm going to do that. Yo personalmente soy quien te va a brindar esta información en 30 minutos. I'll be here waiting. Okay, please, do that. Por favor. Última pregunta de noche. Sí, hola. A propósito del tema también, quisiera agregar a las peticiones que por favor nos provean los nombres de las empresas, creo que son cinco, porque tampoco estamos muy seguros, que están dedicadas a...